Por aquellos tiempos reinaba la muy ilustre reina Isabel junto a su esposo Fernando, y ambos por igual en el reino gobernaban. Y es por eso que se... Loro, y de sus ganados brotaba una leche tan cremosa como los baños en los que la propia Cleopatra se bañaba. No sin razón, en tiempos muy lejanos, como afortunadas o elicios la llamaban. 178, 24 de junio, esta flota fondeó en el puerto de las Isletas. A la mañana siguiente desembarcaron soldados, artillería y caballos. Los pardillos bordearon la orilla hasta llegar a un arroyo. Los canarios, gente aguerrida y valiente, se lanzaron a pecho descubierto contra los dardos de las ballestas, pero viendo lo infructífero de sus ataques. Hombres como Ventaguaire, Dorama, Maninidra o Tenesor Semidán inspirarían loas por su valor. Las batallas como Fataga, Titina, Ajoda o la del majestuoso Ventaiga. Por hoy, la que ha sido la historia de cómo fue fundada nuestra ciudad ha terminado. Muchas gracias. De lo que es el escudo de la ciudad, ¿vale? El escudo de la ciudad es posterior al de la isla. El de la isla lo vemos aquí todo. ¿Qué vemos aquí en la parte de abajo? Los perros de la Plaza Santa Ana. Bueno, los perros de la Plaza Santa Ana, vemos los perros y una palmera en medio, ¿no? La palmera, 5 espadas cruzándose, 10 espadas. Que antes fue primero la de Juan Rejón, antes de Juan Rejón la de 299, ¿vale? La ciudad de Las Palmas libró batalla contra 2 corsarios y la ganó, contra los ingleses y contra los holandeses. Vemos el castillo, ya no es una piedra, sino es un castillo para hacer herramientas finas, manuales, incluso anzuelos de pesca, las piedras para moler el gofio, la obsidiana para hacer las herramientas de piedra para excavar, la obsidiana que es esta piedra de aquí, y vemos el barro, ¿vale? La alfarería para tostar. En Canarias, los ballesteros de Miguel de Mújica que vinieron a terminar la conquista de la isla. Como saben, el relieve de la isla es básica y los ballesteros era la fuerza de choque que conquistó la isla. Era un arma y de madera, ¿vale? Los ballesteros más avesados eran los vizcaínos que vinieron. Gracias.